Amigos de Once, qué gusto saludarles. Buen día desde el Estadio Universitario, donde Tigres cerró su preparación para el viaje a Columbus, Ohio, y enfrentar al Crew, el actual campeón de la MLS. Recordarán, un viejo conocido estuvo ahí, Lucas el Chino Celarayán, para inaugurar lo que será la llave de los cuartos de final de la Copa de Campeones con CONCACAF. A ver, hay noticias dentro del seno felino. Robert Dante Siboldi había estado viendo incluir o no a André Pierre Gignac, ya lo sabemos, una bronquitis aguda, lo sacó de la convocatoria y el partido liguero frente a los Camoteros de Puebla. Sin embargo, el francés se va a subir al avión con el resto de sus compañeros, será opción para el TT Charrúa, y por ello hubo como un cambio, porque André sí, pero Nico no. El tanque Ibáñez no estará disponible por una molestia en la pantorrilla derecha, se le detectó en el entrenamiento. Recordar, Tigres enfrenta a Puebla, regresa a la ciudad, hace trabajo regenerativo, titulares más Gignac y Córdoba. El resto de los suplentes ya estaban en cancha haciendo ejercicios. Cuando ya se presentaron este domingo en la cancha del Universitario, empezaron a hacer ejercicios. Reitero, Nicolás Ibáñez es baja por molestias en la pantorrilla derecha. Entonces, Andrés sí, pero Nico no se sube al avión para enfrentar a Columbus Crew en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Ya sabe que la cobertura de Tigres en su paso por la Conca la encuentra en Once Diario MX y en oncediario.com. El reporte con Gilberto Galván.